El Club Atlético Tranqueras inicia en los próximos días una más que interesante actividad. Hablamos del karate y para ello estamos junto a profesores de este arte y también estamos junto al presidente de la institución, el Club Atlético Tranqueras, institución anfitriona, con quien dialogamos a partir de este momento. Presidente, ¿cómo surge esta novedad del karate? ¿Cómo se hicieron los contactos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, bien, muy buenas tardes, televidentes. El Club Atlético Tranqueras busca ofrecer a su asociado una gama de deportes complementando el ya iniciado el año anterior de gimnasia con la incorporación este año de la Academia de Karate de la Ciudad de Rivera, cuyos profesores están hoy con nosotros. ¿Ustedes le van a dar entonces apoyo al socio? ¿Va a haber bonificaciones para los cursos que sigan los socios precisamente? O sea, va a ser diferencial lo que le va a costar a un nuevo socio que a un asociado. Sí, a partir del mes de próximo marzo, todos los asociados del Club Atlético Tranquera tendrán la oportunidad de recibir clases de karate a través de los profesores y lógicamente van a tener una bonificación de acuerdo a la cuota mensual que abonarán los alumnos. O sea que el público en general podrá gozar de esa clase de karate y los asociados tendrán una bonificación de la cuota correspondiente a las clases muy especial. Pedimos a nuestros visitantes que hagan su propia presentación con su grado. Muy buenas tardes, señor Rivera. Rogelio Chávez, segundo dan, profesor de karate. Patricia Valdivia, cinturón negro, primer dan. Guairaga, cinturón negro. Bien, ante todo, bienvenidos a nuestra villa y a este club. Les pedimos que expliquen un poco a los televidentes cómo va a funcionar esto del karate aquí en el Club Atlético Tranqueras, o sea, cómo pueden inscribirse en cuanto a las edades también. Bueno, nosotros comenzamos a dar a partir de los 6 años, puede inscribirse a nivel de niño, juvenil a toda la edad que quiera y mayor también a la edad que quiera. Presidente, ¿las inscripciones se van a realizar aquí en el club? Sí, sí, van a ser todas acá en el club. ¿Hay algún horario para ello? Bueno, no hemos fijado todavía el horario que comenzarán, cosas que se ajustarán a la brevedad y será comunicado a través de ustedes mismos al público en general. Bien, ¿ustedes hacen algún tipo de recomendación especial a las personas que se inscriben para esto? O sea, en cuanto a la salud de la persona, ¿hay algún requisito con respecto a eso? Bueno, en primer lugar, se le exige ficha médica. O sin un certificado médico como que está apto para hacer deportes. En cuanto a aquellos que son menores de edad, ¿se exige alguna autorización expresa de los padres o no es necesario? No, se supone que el menor ya viene inscrito con el mayor. Aparte, el karate no tiene ningún tipo de riesgo. Es como cualquier otro tipo de deportes, como el fútbol o cualquiera. Hemos oído hablar que el karate es no solo un arte marcial, sino que se habla un poco de elevación espiritual, de mejoramiento del intelecto de la persona, ¿esto es así? Esa es la idea, ¿verdad? Llegar a eso. Pero antes que nada yo quería decirle que somos un equipo de trabajo que venimos de la ciudad de Montevideo, que vinimos a trabajar a la ciudad de Rivera y ahora queremos expandir un poco más y vinimos a Tranquera. Tenemos muchas ganas de trabajar y contamos con el apoyo de ustedes, desde ya le agradecemos la oportunidad que nos están brindando. Bien, ¿cómo ha sido la respuesta en Rivera principalmente? En Rivera, buena. Nosotros ya hemos tenido experiencias en torneos. O sea, nosotros, en primer lugar, nuestro objetivo es formar personas en este arte marcial que le proporciona un equilibrio, tanto físico como psíquico. Y luego, en una segunda instancia, se pueden formar a las personas en el deporte mismo, ¿no? O sea, que se puede lograr competidores para competir a nivel departamental y luego Montevideo, a nivel oficial, ¿no? Precisamente a nivel de competencia, ¿qué antecedentes le pueden contar a ustedes, a los televidentes que tienen? O sea, ¿en qué torneos han participado recientemente? ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, a nivel de la escuela nuestra en Rivera también salimos en el torneo de agosto-septiembre del año pasado. A nivel de 3 escuelas de karate, nosotros y 2 más, salimos segundo. A nivel de todo, tanto juveniles, niños y mayores, tenemos un trofeo por segundo puesto. Y a nivel personal tenemos torneo, o sea, a nivel sudamericano, porque eran los 3, y a nivel mundial el año pasado en octubre cuando competimos en Córdoba, Argentina. Bien, ¿cómo es la tarea con los niños principalmente? ¿Es exitosa? ¿Se logra el objetivo? ¿Es bastante más difícil que trabajar con los mayores? ¿Cómo es la comparación? No, en el niño pienso que, en mi parte al menos, es mucho mejor, porque al niño se le incentiva de otra forma, por medio del juego. Entonces,
Es mucho más lindo, mucho más motivado que en el adulto, ¿no? El adulto ya sabe bien lo que quiere, está definido. El niño más bien que por la novedad o por algo nuevo se interese en este tipo, ¿no? De arte marcial. Estamos dialogando con una dama, pero en ese instante le preguntamos a un caballero, las damas, ¿cómo responden ante esta propuesta? Bueno, yo pienso que responde favorablemente. Ya hay bastantes alumnas que les agrada el deporte. Aparte, tiene la posibilidad de poder competir, porque en mujeres, en Montevideo, se compite a nivel de niños, mujeres y adultos. Y, como dijo Patricia, no hay ningún tipo de riesgo, no se golpea. En Montevideo se marca, es puntuable, no es a lastimar al adversario, ¿verdad? Se controla el golpe, no hay ningún tipo de problema. Pienso que es bueno para las damas hoy en día. Bien, ustedes ya dijeron algunos detalles al principio, pero nos gustaría hacer o reiterar a los televidentes la duración de estos cursos en el tiempo, es en semanas, es en meses. Bueno, más bien comenzaremos con una clase de una hora y media, después hablaremos con el presidente los días, uno o dos días, o sea, por semana, y después tenemos cada seis meses de examen, la cual viene nuestro maestro de Montevideo, Gerardo Balbes, cuarto dan, representante para toda el Uruguay. Él viene para tomar los exámenes y después cada seis meses. Eso es la duración directamente entre pasaje de grado y grado de pasante que va avanzando el alumno, ¿no? Bien, nosotros oímos hablar, ustedes comprenderán que conocemos poco del tema, de la categoría del karateka por el color del cinturón. ¿Usted puede explicar en términos populares, digamos así, esos niveles que va obteniendo el alumno? Muy bien, a nivel de mayores, comienza el principiante, que es el blanco, luego pasaría a una categoría naranja, luego al verde, al azul, al marrón y posteriormente al negro. A nivel de juvenil y senior pasa por toda la gama del arcoíris. Para llegar de un extremo al otro de la gama, digamos, ¿eso cuántos años llevaría si el alumno rinde? Muy bien, a nivel de mayor, estamos hablando de mayor de 18 años, demora aproximadamente 4 años. A nivel de un niño, póngale 6. Bien, de esa manera, esa persona puede integrarse al grupo de ustedes, ahí los une alguna congregación a nivel nacional de los karatecas, ¿cómo es ese tema? Sí, estamos afiliados directamente al Montevideo por la Confederación Uruguaya de Karate, la cual alberga más de 15 escuelas de karate en la cual estamos incluidas. Y como estaba diciendo acá el profesor acá, Hugo Guinaga, nosotros estamos formando, queremos formar gente para competir, como hemos sido nosotros tres y otros alumnos nuestros, a competir a nivel de Montevideo por el apoyo de las cantidades que nos puedan afiliar por sponsor o algo para competir a nivel de Montevideo. A nivel internacional ustedes han tenido participación y seguramente tienen contactos con otras academias. Sí, o sea, también a nivel internacional, digamos, el sistema es diferente porque es a nivel de selecciones. O sea que nosotros primero para competir a nivel nacional, a nivel internacional tenemos que ser seleccionados estar entre los 20 seleccionados en la selección uruguaya y después recién ir a competir. Las artes marciales se dice que tienen un origen oriental, ¿esto es así? ¿Cómo es la explicación que ustedes le hacen a los tranquerenses sobre los orígenes de este deporte, hablando en términos muy populares, digamos así? Claro, nuestro estilo salió de Okinawa, ¿verdad? Una isla en Japón. Pero eso se le explicaría mejor, Patricia, de repente, los orígenes. Pasamos entonces. ¿Hablo yo? Sí, hablo. Bueno, ¿cómo pasa? Sí, hablamos. Pásale. Muy bien, nuestra sede directamente está en Okinawa, donde está la cuna directamente del karate. Nuestro maestro décimo dan fallecido en el mes de pasado de octubre, con 84 años, era el décimo dan, quedó a cargo del consejo de 5 octavos danes, el cual rigen para todo el mundo, el cual la otra base que tenemos, la otra representación la tenemos en Estados Unidos, en California, con un profesor de quinto dan. Y después tenemos las dos sedes, una para el Sudamérica, nuestro otro maestro, Oscar Giga, séptimo dan, en Argentina, y después nuestro maestro Gerardo Balbes para todo el Uruguay. Así está distribuido nuestro escalonamiento a nivel de jerarquía de Okinawa acá. Bueno, nuestro deseo de buena suerte, y no sé si el presidente quiere hacer una convocatoria final a los socios y también a los pobladores a interesarse por esta actividad. Bueno, nosotros invitamos a todos los interesados, que el próximo mes de marzo se abrirán las inscripciones acá en la sede de Clote Tranquera y esperemos que tenga buena respuesta a nuestro llamado. Bien, agradecemos a nuestros visitantes y vamos a presenciar una demostración.
Bueno, ahora en primer lugar vamos a realizar kata, que es una serie de técnicas, de movimientos, que es a través de esos kata que se ha transmitido el arte marcial de generación en generación. El kata que está haciendo el profesor Hugo Guinaga es un kata avanzado a nivel de categoría de marrones y negro, el cual el nombre es Jité. Muchas gracias, profesor. Ahora va a ser la profesora Patricia Valdivia. El kata Jité. Ahora el profesor Rogelio Chagas va a realizar el kata Sankuyo, que es para categoría segundo dan en adelante. Ahora vamos a realizar los tres quijón básico, que son una serie de movimientos de defensa y ataque.
Ahora se va a hacer una técnica de rotura. El profesor Hugo Aguinaga. Mete el codo. ¿Quieres hacer?